Azra, ¿sabes? Hay una película nueva. ¿Quieres ir a verla hoy? No tengo ganas de ir al cine. Esta noche visitaré a Mert. Sí, claro, se me olvidaba que tu vida es como una película. Exacto. Y dime, ¿cómo lograrás que Mert te hable? Aún no lo sé. Encontraré una manera de acercarlo. Hagamos un pastel. Está bien. Esa no fue una buena idea. O mejor aún, alquilemos un avión para colocarle una pancarta que diga: Mert, yo te quiero mucho. Vamos, Mine. Suena a una declaración de amor. ¿Y eso qué tiene? Bueno, Mert puede ser el amor de tu vida. Sí, en realidad lo es. Es lo más importante. Incluso cuando digo su nombre, tus ojos se iluminan. ¿Será que con Zeng también tus ojos se iluminan? No sé si pasará eso. Me entristeció saber que tu madre fue llevada a la estación de policía. Los problemas siguen apareciendo. Calma. No te preocupes. Estará bien. Azran la hizo ver como una sospechosa. Puede hacerle lo mismo a cualquiera. Intenta ponerte en su lugar, Kansu. Ha pasado por mucho. Intento hacerlo. De verdad. Lo que hace con el caso de Mert es... Bueno, mi madre solo quería cuidarlo, sino porque Mert nos quería tanto. Está bien, es cierto. Usted sabe por lo que he pasado. Zeng y yo, eso no fue sencillo. Hablé seriamente con Zeng y le dije que no debía romperte el corazón. Bueno, yo también tengo la culpa. Cada vez que estábamos en paz, Azra siempre aparecía con un problema nuevo. Ahora es asesinato. ¿Estás preocupada por tu madre? Sí, por supuesto que lo estoy. Es todo lo que tengo, no tengo más familia. ¿Y nosotros qué somos? En realidad, por eso estoy aquí. Yo me enteré que Azra le dijo a la policía que tenía sospechas de mi madre. Creo que debería ser un poco más consciente. Señora Feride, debe detenerla. Está bien, querida. Tienes razón. Hablaré con ella. Gracias. Kansu, ¿ustedes dos tienen otro problema del que yo no me he enterado?